Nuestras noticias, una estación de Radio Amar. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. la, la formalidad de las empresas es una tarea... La economía la americana avanza. La propiedad de la maquilador sigue siendo el gran La, de el poder de de mercado en México la transparencia gubernamental... Continua. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter. arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí transmitiendo nuevamente como cada lunes. Hoy, lunes 16 de, de mayo, ya a mediados de mes. Estamos transmitiendo a, a través del 1300 AM Radio Mexicana por AM y estamos transmitiendo también a las redes a través del Facebook. Así que, pues, es un gusto estar con ustedes. Eh, vamos a tenemos algunos algunos temas que tratar el día de hoy quiero cambiar de, de de temática que hemos traído en los últimos en las últimas semanas que es la parte del de los impuestos declaraciones anuales y demás pero no puedo dejar de tocar insisto al, algunos datos importantes entre ellos pues eh, sabemos que no ha habido ningún ninguna prórroga ningún comentario adicional para lo que es la factura 4.0. Entonces, quienes tienen un negocio, quienes emiten o quienes reciben facturas o CFDI, que es el nombre correcto, pues tienen que estar pendientes de lo que es el, el, la factura o el CFDI 4.0. Y como lo he dicho en otros programas, ¿quiénes son los, que, los involucrados en este tema del CFDI 4.0? pues todos los que reciben algún ingreso no importa si eres asalariado si eres empresario, si eres o de, por honorarios, por arrendamiento o cualquier concepto, si tú te recibes un ingreso de manera formal pues estás involucrado en este proceso del, del CFDI 4.0 aquí lo importante o lo que nos está causando mucho mucho dolor de cabeza es la cuestión de eh, el código postal en los comprobantes eh, ya se los mencioné insisto y vuelvo a insistir eh, patrones, denle chance a sus empleados de que vayan al SAT a, por su constancia de situación fiscal, de que les entreguen eh, la constancia. Acuérdense que se supone se puede hacer, sacar esta constancia por la aplicación el SAT ID. Sin embargo, sabemos que está saturado, sabemos que en muchos casos no es posible o que muchas personas realmente batallan para hacerlo. Entonces, se puede acudir al SAT a las instalaciones del SAT, tienen ahí un módulo especial únicamente para tramitar esta constancia de situación fiscal, donde no les van a pedir una cita previa, sino nada más con que lleguen y se identifiquen y les van a dar esta constancia. Y ahora, ¿para qué me sirve? Si yo tengo empleados, tengo que timbrar los recibos de nómina y para timbrar los recibos de nómina, tengo que validar que tengamos el nombre completo, el RFC completo y el... Código postal que tiene el empleado. Eh, ahora, fíjense lo que les dije, es el código postal que tiene el empleado registrado en el SAT. No quiere decir que sea el código postal de su casa, porque aquí es donde se ha estado haciendo o dando un malentendido, por llamarlo de alguna manera, porque nosotros obviamente cuando capturamos la dirección de nuestro empleado, pues estamos considerando eh, su, su código postal de su domicilio particular. Sin embargo, el domicilio fiscal. Pues se podría decir que de entrada es el domicilio en donde laboras, en donde prestas tu, en donde realizas tu actividad que genera tu ingreso. Por eso es que cuando los empleados se registraron en el SAT o lo registró su patrón, el SAT puso como código postal el código postal de, del, del patrón. Sin embargo, bueno, ya poco a poco se irá aclarando esta situación y la recomendación es que los empleados, ya con su firma electrónica, cuando tengan cita o cuando por alguna razón la, tuve, la tuvieran que sacar, pues registren su domicilio particular y no estén batallando, porque muchos de los empleados no, no saben qué patrón los dio de alta y mucho menos cuál es el código postal que tienen registrados en el, en, en el SAT, ¿no? O, eh, o el, en, qué, ¿Qué código postal tenía, por ejemplo, su patrón con el que trabajaban, cuestiones en ese sentido. Entonces es importante que entendamos esta situación porque si nosotros... No tenemos el código postal correcto, no se pueden timbrar los recibos de nómina y si no se pueden timbrar los recibos de nómina, no son deducibles esas nóminas. Ahora, el patrón, si yo soy un empleado y el patrón me está mandando y me está pidiendo que le lleve esta constancia de situación fiscal, ¿es obligatorio que lo haga? Sí, sí, es obligatoria. ¿Me puede descansar? Pues te puede hasta correr, diría yo, porque consultándolo con algunos abogados. Pues ahorita es un documento necesario para poder registrar a los empleados eh, para poder pagarle. Y la ley nos dice que pues nos, los empleados tienen que entregarnos toda la documentación para poder este que marque la ley, para poder registrarlos y para poder pagarles y demás. Entonces, si el empleado no me lleva ese documento y yo no lo puedo registrar, no tengo manera de obtener ese dato, pues el, el empleado, el patrón inclusive puede hasta. Eh, correrme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya es un caso extremo, pero pues eh, podría ser. Entonces, eh, empleados eh, asalariados, si yo recibo nómina por salarios, pues acuérdense que hay que ir a tramitar esa constancia. Patrones, sin esa constancia no van a poder hacer deducibles los recibos de nómina, entonces es importante. El otro día estaba escuchando a propósito que hay un otro problemática que aquí este algunos fiscalistas de aquí de la frontera van a, están tramitando una cita con, con Raquel Buenrostro ahí, la, la, ahora sí que la mera, mera del SAT, ¿no? Para presentarle que también a ver si pueden hacer una regla, porque ten, estamos teniendo el problema de que quienes contratan extranjeros para trabajar aquí, sí, les están dando un formato, eh, pueden, pueden conseguir un, un formato para trabajar aquí, un permiso para trabajar aquí, vaya a través de migración. Pero lo que no tienen es su RFC y su CURP y no pueden abrir una cuenta bancaria. Acuérdense que para que la nómina o para que todos los gastos que paga un patrón o un empresario sean deducibles, pues requerimos hacerlos a través del banco, si son mayores de dos mil pesos. Entonces, si yo le voy a pagar a un empleado más de dos mil pesos, aún cuando a lo mejor puedo timbrar ese recibo, eh, pero si no tiene una cuenta bancaria, no le voy a poder. Eh, hacer una transferencia y si no le puedo hacer una transferencia, pues ese gasto no es deducible. Entonces, algunos de los empleados sí, sí pueden conseguir un, un RFC y, y para poderles timbrar a lo mejor su nómina. El problema es que los extranjeros, los que están aquí de paso, este, que vienen aquí tratando de tramitar su, su permiso o su asilo en Estados Unidos y si se quedan aquí a trabajar, los bancos no les abren cuentas bancarias. Y si no le abren una cuenta bancaria, pues no van a poder el patrón pagarles, a menos que les pague menos de dos mil pesos y cuenten con su permiso para poder laborar. Entonces, pues es alguna de las cosas que yo he comentado que, que en México la situación de fiscal, de requisitos y documentos eh, a, se ha ido eh, recrudeciendo, vamos a llamarla así, eh, a tal grado que ahora es más importante la forma que el fondo. Eso es lo que han logrado las leyes. Acuérdense que, que el fondo es, para que un, un gasto, para que podamos nosotros considerar algo dentro de nuestras eh, contribuciones, dentro de nuestras declaraciones o nuestro cálculo de impuestos, hay dos, dos requisitos que debemos de cumplir. Uno es el de fondo y otro es el de forma. El de fondo podemos decir que, que es el que ese gasto, esa compra o lo que estemos realizando, pues sea realmente de nuestro negocio, que sea realmente un requisito indispensable para que mi negocio funcione o para que mi negocio ofrezca un mejor servicio o para que las ventas de mi, negro, de mi negocio crezcan. Eso sería algo de fondo. Y algo de forma, pues sería así como los requisitos que debo de cumplir. ¿Sí? ya Esto me sirve, es necesario, pero ¿qué, neces ¿qué requisitos debe tener esa actividad o esa compra o ese gasto para que yo lo pueda hacer deducible? Pues entonces, resulta que ahora cada vez vemos que modifican y modifican las leyes, eh, eh, complicando la forma. Entonces, ¿por qué? Que porque la evasión fiscal, que porque el lavado de dinero y cosas así. Entonces, ahora resulta que la autoridad de entrada... Nos ve a todos los, los empresarios, pues como evasores fiscales o como delincuentes, y está haciendo que la forma se complique. Y muchas de las veces es más caro cumplir con la forma que con el fondo de algún, de algún comprobante. Tan es así que la semana pasada, inclusive me estuvieron eh, preguntando eh, y me estuvieron comentando que eh, hubo una. Eh, pues no sé si, si vieron, hay una aclaración de parte del SAT eh, donde estaban eh, argumentando que, los, que el SAT va a poder entrar y pedirle información a, tus, a los bancos de todas tus cuentas bancarias y de todas tus, eh, eh, ¿cómo se llama? Movimientos bancarios, ¿no? Entonces algunos dicen que... Que no es posible que en el secreto bancario, que por qué el SAT eh, eh, puede solicitar esa información y que por qué el banco. Entonces, ahorita de hecho el siguiente segmento lo voy a dedicar, la voy a, lo voy a dedicar a eso de, de lo que viene siendo la información que le dan los bancos al, al SAT y esta eh, pues declaración o este aviso o comunicado que sacó, que sacaron las autoridades en donde aclaran que pues el SAT sí tiene la autoridad para solicitar información al banco. Ahora, es, es una aclaración, no se modificó ahorita ninguna ley, porque algunos me decían, es que se modificaron las leyes, no, ya existen varias leyes y reglamentos que, le, que facultan al SAT a solicitar información al banco y facultan a los bancos para entregarle información al SAT, aun cuando este no la, pide, no la solicite. Entonces, sí nos dejan desprotegidos, sí. Estas leyes que se han estado moviendo a partir del 2016, más o menos, podrían considerarse inconstitucionales, sí, sí pueden considerarse. Sin embargo, pues aquí los... los, los este... Los tribunales están diciendo que es permitido. Sabemos que ahorita, por los tribunales, algunos están, algunos de los jueces están de modo, ¿no? Para apoyar a la administración federal y están permitiendo cosas. Entonces, aquí se tendría que. Todo esto viene por una demanda que puso por ahí una persona que, pues, se quejó de que le tuvieran la información. Por eso es que se hizo esta aclaración. Sin embargo, pues sí, tenemos que. Eh, las cámaras, los colegios y demás, yo creo que todavía tienen que pelear para, porque sí debe existir un tipo, si no es secreto bancario como tal al 100%, un, una barrera, algo que no, donde no de cualquier manera el SAT pueda eh, determinar la información. Ahora, yo he sabido de casos en donde el SAT hace requerimientos, aplica requerimientos en base a movimientos bancarios que detectó. ¿Y cómo detectó esos movimientos bancarios el SAT? Si no me inició una revisión, sino que lo hace al revés. Primero detecta los movimientos bancarios y luego me hace la revisión. Porque acuérdense que hay una ley para la prevención del lavado de dinero donde están obligados a, a informar. Sin embargo, por ejemplo, una vez me tocó un caso en el que hubo un contribuyente que eh, malamente, pero sin embargo así sucedió, le hicieron un pago grande a un proveedor el último día del mes a las 3 de la tarde, estamos hablando de 2, 3 millones de pesos que recibió como pago en ese momento. Obviamente él a esa hora ya no alcanzaba a pagarle a sus proveedores. Entonces, si no le pagaba a sus proveedores, eh, ese no tenía un IVA que acreditar. Por lo tanto, el IVA que estaba cobrando en ese momento a las 3 de la tarde del último día del mes, pues iba a convertir en un IVA que tenía que pagar. Entonces, él tomó la decisión. De, de tras eh, pasar ese pago y decir, ¿sabes qué? Pues yo lo recibí el día primero del siguiente mes. ¿Qué sucedió? Pues ahorita que regresemos del corte, les platico qué le pasó a ese contribuyente para que tengan cuidado con ese tipo de movimientos. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Gracias en cabina. Que se esté calladita, ¿va? Sí. Estamos aquí quienes me están escuchando en las redes. Buenas tardes. Aquí tuve que, que levantarme rápidamente. Vamos a compartirlo. estamos transmitiendo. Tengo audio. Sí, sí tenemos audio. Buenas tardes. Estamos hablando de de los bancos, ahorita el tema de los bancos y la y que y el, el el acceso que tienen a nuestra información, que mucha gente dice que pues por qué, que el secreto bancario y que no sé qué tantas cosas que pues en realidad pues en realidad no no funcionan. Buenas tardes, ya estamos de regreso quienes me están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. Estamos en Solo Negocios Radio transmitiendo este lunes 16 de mayo, mediados de mes. Mi nombre es Guillermo Soria y también nos pueden seguir a través de, de las páginas de Facebook de Solo Negocios Radio, a través de la página de Facebook de el 1300 AM y a través de la página de negocios de CONAFI, también aquí es donde nos, nos encuentran, ahorita estamos transmitiendo, de hecho, desde las instalaciones de CONAFI, entonces, pues es un gusto estar con ustedes como cada, como cada lunes. Entonces, vamos, ahorita estamos platicando, estaba, estaba platicando con ustedes de, de lo que sucedió la semana pasada en donde eh, por ahí una, una juez eh, dio como... Eh, sacaron pues un comunicado en donde confirman que el SAT puede solicitar información a los bancos y los bancos pueden entregarle esta información de, de nuestros movimientos bancarios. Entonces algunos dicen que, oye, ¿qué, ¿qué pasó con el secreto bancario? Que si se puede, que si no se puede. En realidad eh, hay varias leyes, varios reglamentos que facultan a la, a la autoridad para solicitar información al banco. Les decía yo ahorita que en unos, y eso no fue pasado reciente, ya tiene rato que sucedió, eh, me tocó que un contribuyente eh, recibió un pago muy fuerte de, de un parte de un, de un cliente el último día del mes a, a ya las 3 de la tarde, entonces difícilmente se puede a esa hora pues pagarle a tus proveedores, entonces Tú cuando recibes un pago en ese momento, pues estás cobrando un IVA que debes de pagar. Y ahí lo que normalmente hacemos en la práctica, pues es luego luego pagarle a nuestros proveedores para generar un IVA acreditable y entonces compensar el IVA que cobramos con el IVA acreditable y no tener que pagar una cantidad fuerte de IVA. Pero imagínense si usted recibe dos, tres millones de pesos y no tienes, ya no alcanzas por cuestiones de tiempo. A, a presentárselos, a, a pagarlo a tus proveedores, pues tú te quedas con todo ese IVA, ¿no? Entonces, esta persona, este contribuyente decide, eh, ¿sabes qué? Pues no, vamos a decirle al SAT que lo cobre hasta mañana, hasta el día primero, que es el que es el día siguiente, y pues ya el día primero yo le pago a mis proveedores con ese dinero y ese IVA pues ya se compensa. Entonces, se, dice, se decidió por esa, por esa opción, y ahorita les platico por qué se decidió por esa opción. Sin embargo, como a los dos o tres meses, le llega un requerimiento del SAT, eh, comunicándole o, o indicándole que había detectado un pago eh, que le realizaron en su un ingreso en sus cuentas bancarias que no tenía declarado él ante la autoridad en su pago provisional. Entonces, este, pues eso que nos dijo, ah, caray, pues, cómo el SAT se dio cuenta que me depositaron, porque no fue un depósito en efectivo, o sea, el banco no lo informó como tal, este, el banco informa los depósitos en efectivo y en ese tiempo lo informaban hasta finales del año, una vez al año. Ahorita lo están haciendo cada, cada mes. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, pues para que vean que el SAT tiene acceso a nuestra información eh, eh, bancaria de ya desde antes, ¿no? Eh, ¿qué, porque les, les comentándole en este caso, bueno, pues, ¿qué, ¿qué se puede? De hecho, el código fiscal establece que yo puedo acreditar eh, un IVA eh, al revés. Es decir, yo puedo generar un, un saldo a favor de IVA y usarlo un mes después. Pero también el Código Fiscal establece que yo puedo generar un IVA este mes y usarlo en el, en, por ejemplo, ahora en mayo, sé que tengo un saldo favor y lo uso en abril hacia atrás, o sea, a utilizar el saldo favor hacia atrás. ¿Por qué? Precisamente porque en la práctica suceden cuestiones como esas, que hoy me dan un anticipo. Y yo todavía no puedo comprar o pagarle a mi proveedor porque está fabricando la mercancía, porque viene, se va a importar o algo así, pero yo ya la cobré y ya cobré ese IVA. Entonces, si yo se lo pago ese IVA al SAT y después tengo que pagarle a mi proveedor otra vez el IVA cuando haga la, la operación al siguiente mes, al siguiente periodo, pues yo me, me descapitalizaría y estaría generando un pago de IVA pagando el IVA dos veces, ¿no? Entonces el Código Fiscal establece que se puede hacer un pago ahí como retroactivo de ese IVA. Sin embargo, eh, aquí vuelvo a comentar lo que les decía hace rato, la forma y el fondo. Eh, eh, últimamente hemos visto que la autoridad cobra los impuestos a través de la, de la forma, porque entonces entramos a, a la página, al portal para hacer los pagos, y al momento de que de poner que ese IVA se generó en el futuro, es decir, voy a pagar atrasados los impuestos del mes de abril y voy a utilizar un IVA que se generó en mayo. Este resulta que la página te decía, eh, no sé, no he hecho una prueba, si ya lo corrigieron, pero en ese momento te decía que no se podía utilizar un IVA de un mes este futuro que tenía que ser de un mes que ya había pasado, ¿no? Eh, cuando la ley lo permite, por eso que les estoy platicando. En la práctica puede suceder eso, ¿no? Me dan a mí un anticipo. Entonces no, no quiere decir que todo es ganancia, ni quiere decir que, que todo ese IVA lo voy a tener que pagar, sino que yo al siguiente mes que genero mi pago, pues voy a tener un costo y voy a tener un, un, un IVA acreditable. Pero bueno, son cuestiones que, que ahí suceden en la práctica y que, como les digo, ahora resulta, y ya lo he comentado en algunos, algunos programas, que pues está legislando en base al portal, ¿no? Pareciera que, que los impuestos se pagan en base a lo que el portal de la, del SAT nos permite. Y esto es porque pues a veces hacen cambios que, que nos eh, dificultan realizar ciertas operaciones que sabemos que por ley te, podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Pues hacer alguna aclaración a través de, del SAT, enviar esa aclaración y después de que tenemos esa aclaración, pues ya podemos este o nos dice o nos indican cómo podemos hacer algo es un, es un problema con esto no inclusive eh, yo les quería comentar algo que nos está pasando aquí también en el, en el despacho es la cuestión de, las, de los requerimientos ahorita el sat está mandando y esto ya es a nivel nacional y ya hay varios eh, colegios y despachos que se están eh, inconformando puesto que el sat está mandando la, los requerimientos de pago con 10 o 15 días de vencimiento, que como lo comenté en otros programas, tienen todo su derecho. El SAT pues, tiene el derecho de dice si tú no pagas tus impuestos en tiempo, pues tiene todo el derecho del mundo a requerirte. Sin embargo, en la práctica siempre ha sucedido que ese requerimiento llegaba al, al mes, a los dos meses, a los tres meses, no a los 10 días. ¿Qué pasa si llega el requerimiento a los 10 días? Pues que te van a multar y la multa más o menos son anda alrededor de 13 14 mil pesos por cada contribución o por cada concepto obligación que no pagues entonces imagínense lo normal es que todos tenemos por lo general tres obligaciones el ISR el IVA y la retención de ISR que le hacemos a los salarios entonces, si una persona se atrasa por 10 días y le llega el requerimiento del SAT, pues le va a poner ahí una multa aproximada de 45 mil pesos, que en, la, que en muchos de los casos es mayor la multa al impuesto que tenía que pagar. Y otra cosa que estamos detectando ahí es que ya no nada más es la multa. Aquí vemos un problema. El SAT te, te requiere a los 10, 15 días de que no has pagado tus impuestos, ¿por qué? Pues porque no hay liquidez, porque te quedó mal un cliente, porque te enfermaste, por muchas razones que pudiera suceder eso, no quiere decir que no los vayas a pagar, o inclusive puede ser un cliente que está al corriente y que te sucedió a un imprevisto y este mes no lo has podido pagar tus impuestos, entonces tristemente el SAT te está requiriendo a, a los 10, 15 días, te está aplicando una multa, lo que a lo mejor tú en ese momento atiendes el requerimiento. Ahora, si no, te van a dar 10 días hábiles para atender el requerimiento, si por alguna razón en esos 10 días hábiles no puedes todavía pagar tus impuestos y no no pudiste hacer tu, tu pago, te van a poner otra multa por no haber atendido el requerimiento. Entonces esos 45 mil pesos, pues se van a convertir en 90 mil pesos. Se va a duplicar la multa y eso es grave, ¿no? Ahora, quizás sí, quizás tú en esos 10 días hábiles te aplicaste, realizaste tu pago de tus impuestos que estaban atrasados, que tenían una semana de atraso, y, y aplicaste. Bueno, pues resulta que el SAT te puede, te va a aplicar esa multa, pero a veces no la aplica inmediatamente, a veces tarda en generar y en avisarte que se va a generar esa multa. Desgraciadamente, pues esa multa se aplica con la fecha en que te requirieron. Y hemos estado detectando que el SAT, ojo con esto, cuando tú tienes un crédito fiscal que te determina el SAT, ese crédito el SAT lo, lo, lo entera en el, en, el bus, en, el, en el buro de crédito, perdón. Entonces, si tú tienes multas o deudas en el SAT, el SAT le avisa al buro de crédito que tú tienes de deudas. Ahora, increíblemente, por ejemplo, el SAT te da 45 días para pagarlo. Pero, pero a partir de la fecha que se emitió, no de la fecha que te notificó. Entonces, a veces nos notifican después de, eh, no es inmediato cuando se, se genera, y resulta que cuando te notifican, pues ya tiene más de dos o tres meses o un mes, el tiempo que sea que se había generado esa multa entonces empieza a correr el tiempo o sencillamente tú te estás defendiendo de esa multa sin embargo en el en el buro de crédito pues aparece que tienes ese saldo y, y tristemente pues te aparece que tienes un saldo en rojo hay una tachita en tu buro de crédito un indicador negativo cuando quizá tú lo que estás haciendo es estás eh, estás cancelando o estás defendiéndote de un crédito que te puso el SAT sin embargo pues lo que te eh, puso ahí en el buro de crédito la información que pasó en el crédito pues ya se quedó y acuérdense que se queda por cinco años esa información y esa tachita o esa eh, evaluación negativa que te hacen en el buro de crédito por tener un, una deuda vencida eh, pues te puede afectar tu capacidad crediticia entonces ahora sí que llevamos doble castigo con nuestras autoridades ¿no? O eh, primero, pues te multa cuando a lo mejor tu intención no era no pagar los impuestos, sencillamente la liquidez de tu negocio no te permitió hacerlo rápido y te, te tardaste. Eso no quiere decir que porque te tardaste te van a aplicar un recargo y una actualización. O sea, ya llevas una sanción en el hecho de que pagues tus impuestos después de la fecha de vencimiento. Pero lo peor aún es eso, ¿no? Que viene un, una tachita en tu buró de crédito por tener un crédito fiscal. Entonces hay que revisar eso y estar muy pendiente de eso. Vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema diferente, pero ya más positivo para quienes empiezan un negocio. Ok, vamos aquí a una pausa y seguimos. Nos quedamos aquí en, comentando. Estoy a sus órdenes en, en las redes sociales. Y pues sí, tristemente estamos viendo que, que aparte, que aparte de, de lo que te. de la multa o el problema que te puede generar el, el, el estar retrasado con el SAT, o que tú eh, quieras defenderte de ese crédito fiscal y quieras hacer una. Un, una aclaración ante las autoridades, pues todavía como no lo pagaste en tiempo porque estás en aclaración o, o quieres usar alguna prórroga o algo, ese para alzar ese requerimiento pues va a estar vencido y como está vencido, pues te está generando ahí días de atraso en tus en tus cuentas y pues eso te puede poner ahí como como una mala reseña en el buro de crédito, así que hay que tener mucho cuidado. Ya he visto que algunas, algunas autoridades, bueno, algunas instituciones de crédito descartan ese, ese, ese pago, ¿no? Que dicen, ah, pues es del Sado okay, que no lo vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, lo cierto es que tu, tu puntuación en el buro de crédito baja, la puntuación en el buro de crédito baja y pues está, está triste en ese sentido, ¿no? Porque al, al momento en que en que quieren a lo mejor por requisito te dicen sabes que tienes que tener una puntuación de cuatro o de cinco para que seas sujeto de crédito pero por tener ese crédito aun cuando lo justifiques y lo aclares pues tu puntuación no va a ser no va a ser alta o tu calificación no va a ser alta en el buro de crédito y pues tristemente es por algo que, que pues a veces ni siquiera es culpa tuya ¿no? o es algo que la autoridad está tratando de presionar para que los contribuyentes paguen sus, sus sanciones. Sin embargo, pues yo creo que sí es excesivo porque hay contribuyentes que no es que no quieran pagar sus sanciones, sencillamente la liquidez del negocio no lo, no, no lo permitió o, o sencillamente es una sanción que no aplica y que pues se, se está peleando y se, se va a, a cancelar, pero que no la cancela el, el SAT de, del, del buró, entonces ya te queda ahí una marca negativa, ¿no? Entonces hay que, hay que ver eso. Ahora también hay que ver cómo cuando se cancele ese, a ver qué dicen, ¿no? A ver si no te ponen ahí en el buro de crédito que la cancelaste por pleito y eso también te hace eh, ver mal en el, en el buro de crédito, porque tú, cuando tú cancelas una deuda por una demanda, por un juicio, por algo así, pues te queda ahí una marca. Entonces, pues tristemente, nuestra autoridad le vale, dirían por ahí, gorro. Buenas tardes, ya estamos de regreso en este tercer segmento de Solo Negocios, que estamos transmitiendo como cada lunes a través del 1300 de AM, Radio Mexicana y a través de las redes sociales, la página de Solo Negocios, la página del 1300 AM, la página de CONAFI. Es un gusto eh, siempre estar con ustedes a través de esta de esta transmisión. Pero bueno, ya, ya fue mucho de hablar de cosas tristes como son los pagos de los impuestos. Vamos a tratar de hablar ahora de algo que sea positivo para nuestros negocios. Y positivo en el sentido de que nos sirva como un tipo, nos sirva como una ayuda para cuando estamos eh, eh, iniciando los negocios. Eh, les he comentado que en parte de las actividades que hacemos nosotros aquí en la empresa, pues es asesorar o es acompañarlos cuando empiezan, cuando se van a dar de alta o cuando van a empezar a, con un negocio. Y aquí yo les digo, eh, acérquense y lo insisto, Acérquense a un contador. Eh, si ya conocen alguno, algún despacho, algún conocido, pregúntenle a alguien que tiene eh, un negocio por su contador. Y si no, pues aquí estamos a, a la orden. Pero antes de empezar el negocio, ya cuando vayan a hacer el primer gasto que tiene que ver con su negocio, consideren ya platicarlo previamente con el contador. Cuando nosotros ponemos un negocio, eh. Pues nos tenemos que dar de alta con, con el, en el SAT. Ahora, ya no es como antes, que cuando pongo el negocio en ese momento voy y me doy de alta en el SAT. Recuerden que ahora ya estamos todos dados de alta en el SAT. Todas las personas al llegar a los 18 años de edad, al cumplir su mayoría, se tienen que registrar en el SAT. Es obligatorio. Eso fue a partir de este año, en donde ya en la ley... Que, que yo siempre, cuando estuvimos analizando esa modificación, dije que traía jiribilla, porque la ley dice que eh, los, los mayores de 18 años deberán de registrarse y darse de alta en el SAT. Entonces, todos los comentarios hablaban de los jóvenes y decían, es que los jóvenes, ¿por qué los quieren registrar en el SAT? ¿Y por qué quieren que se den de alta? Si pobrecitos no saben ni qué hacer de su vida, y ya los quieren que estén dados de alta en el SAT. Y yo les decía, olvídense los jóvenes, eso es lo de menos. Si se dan de alta en el SAT, eh, inclusive ahí hicieron una modificación que decía, lo, un, un joven que acabe de cumplir sus, sus 18 años se va a dar de alta en el SAT y, y va a quedar sin obligaciones, dado de alta pero sin obligaciones, pero ya va a tener un RFC activo en el SAT. Yo les decía, olvídense de ellos, lo principal son las personas que ya tienen 20, 30, 40, 50, 80 años y tienen algún ingreso. Entonces, como no estaban registrados en el SAT, pues no, no era difícil que les detectaran ese ingreso. Sin embargo, ahora la ley dice: a partir de los 18 años que tienes que dar de alta en el SAT, pero no dice de los 18 a los 20, a los 21, dice a partir de los 18 años. Entonces, ¿qué nos están diciendo con ese artículo? Que toda persona que esté aquí residente en México, que tenga más de 18 años, tiene que estar dada de alta en el SAT. Entonces, ojo con eso. Todos tenemos que tener, ten, todos debemos de tener un RFC activo. Eso es lo que quiere, eso es lo que quisieron hacer con esa ley. ¿Para qué quieren que todos tengamos un RFC activo? Pues para monitorearnos. Entonces el problema es que puedes o no tener una actividad eh, que genere eh, algún ingreso y que esté registrada. Entonces por eso aquí es lo, donde yo les decía: tú vas a empezar un negocio, tú ya tienes un RFC, posiblemente si tú acudes a cualquier negocio y tú les das tus datos de tu RFC, te van a poder emitir una factura. Sin embargo, también en uno de los cambios que hubo este año es que te van a pedir el régimen fiscal en el que estés registrado. Por eso es que cuando empecemos a platicar sobre algún negocio, nos tenemos que acercar con un contador para que nos diga en qué régimen fiscal darnos de alta. ¿Y por qué dices, oye, pero yo todavía no vendo? Bueno, lo que pasa es que todos los gastos, todas las compras, todo lo que realices antes de abrir tu negocio al público o de realizar tu primer venta, o sea, al final de cuentas, son parte de la operación de tu negocio. Inclusive se conocen como gastos o costos preoperativos y son perfectamente deducibles. Entonces, imagínate que tú vas a vender, eh, no sé, material. Es más, vas a construir algo. Y tú vas a la ferretería y compras la materia prima con la que lo vas a construir o por, o por poner un ejemplo más fácil, vas a hacer pasteles. Y tú vas y compras la el harina, el azúcar, todos los ingredientes para hacer pasteles que vas a vender. Pero como no estás dada de alta en el SAT y no te imaginas, pues dices, "No, ¿para qué pido factura?" Entonces no solicitas una factura. Sin embargo, cuando tú vendes ese pastel, te depositan a través de la cuenta de LOX o de la cuenta bancaria que tú quieras, una transferencia y te depositan. Entonces, aquí vas a tener un problema porque tú ya estás declarando un ingreso. Al momento que te depositan en efectivo por transferencia, tú tienes que declarar ese ingreso. Sin embargo, tú no tendrías un gasto o un costo deducible para poder restárselo a ese ingreso y que, que realmente pagues impuestos sobre la utilidad. Entonces, todo lo que entró por concepto de esa venta, se podría decir que es utilidad fiscal y tu impuesto se va a pagar sobre eso. Entonces, a lo que voy es esto. Si a lo mejor tú estás empezando un negocio, y yo siempre lo he dicho, hay varias formas de empezar un negocio. Uno de ellos es la necesidad. Es decir, el destino me llevó hasta donde estoy por necesidad. Es decir, yo sé hacer pasteles, alguien me pidió un pastel y les gustó y pues se lo vendí, pero yo no quería hacer, dedicarme a hacer pasteles. Sin embargo, aquí estoy haciendo pasteles, ¿no? Y yo creo que es algo que pasa mucho. De hecho, ayer estaba viendo ahí una en una página de Facebook, una persona a mí me gusta mucho la carpintería y una persona sube una cocina y dicen pone ahí, pues yo no me dedico a esto, pero aquí estoy entregando esta cocina que me pidió un amigo y realizó una cocina integral muy bonita. Y luego dice, quiero agradecer a quienes me han dado la confianza de, de encargarme cosas desde 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, pues lo hago en mi tiempo libre porque yo trabajo. Entonces, fíjense, esa persona no tiene una carpintería formal, sin embargo, ya está realizando actividades de esa carpintería, está vendiendo, está recibiendo dinero a lo mejor para comprar el material para la para pagarle a algún ayudante etcétera y él como dice pues yo trabajo en en una maquiladora en un taller en otro lugar pues mi, mi ingreso oficial es el del otro lugar y no el que me están pagando por hacer esta cocina sin embargo él ya se puede meter en un problema porque si quien le está contratando para hacer esa cocina le depositó le hizo una transferencia pues el SAT va a determinarle eso como un ingreso y a lo mejor él fue a la maderería, a comprar el material para hacer esa cocina, y él no pidió factura porque dijo, no, ¿para qué quiero una factura si yo ni me dedico a esto, ni lo voy a facturar yo esa cocina? Sin embargo, pues ahí tenemos ese problema, que él está empezando ese negocio. Entonces, muchos negocios y muchos grandes empresarios y empresas comienzan de esa manera, sin querer. Sencillamente eres bueno para hacer una actividad te lo van pidiendo te lo te van solicitando amigos familiares y cuando menos te das cuenta ya tienes un taller ahí en tu casa o más bien ya tienes una casa en tu taller no porque ya al rato te queda chica eh, como casa y creció el taller y ya tú hasta te tienes que mover de lugar entonces eso es muy común es algo que va sucediendo ahora otras personas ponen un negocio y planeándolo iniciando de cero haciendo un presupuesto haciendo un plan de negocios haciendo un plan financiero etcétera y ya cuando deciden que van a poner el negocio, entonces ellos ya saben qué capital tienen que invertir, van y buscan un local para rentar y etcétera. Y, y es muy común que es, que es por eso que estoy haciendo esta plática. Es muy común que aquí me lleguen y me dicen: Oye, pues fíjate que ya tengo clientes, ya renté un local, tengo tres meses trabajando y pues vengo a darme de alta. Pues aquí están, aquí hay, aquí cometieron varios errores. Primero, tú ya estás dado de alta. Lo que tendrías que venir es a, a cambiar o agregar una actividad económica y un régimen fiscal de acuerdo a esa actividad, el que más te convenga, de acuerdo a tu volumen de ventas, de acuerdo a que si vas a tener empleados y demás. Segundo, ya hiciste gastos y compras de tu actividad de los cuales no solicitaste factura. Entonces, cuando tú hagas esas, insisto, cuando tú recibas dinero por esas ventas, esas ventas son 100% utilidad. Tercero, pues está regalando y tirando el dinero a la basura, porque imagínense, yo pagué una renta, pero pues como yo pensé que no estaba dado de alta en el SAT o no tengo mi, mi cédula, mi constancia, eh, pues no le pedí factura al que me renta, pero me está cobrando el IVA, ¿sí? Porque es un local comercial o fui a la maderería, a la tienda con mi proveedor y, me, y le compré la materia prima que necesito pero como pienso que no no tengo factura o que no estoy dado de alta, no pedí factura y me cobraron un IVA. Entonces, todo ese IVA que tú estás pagando, no lo vas a poder hacer acreditable. Cuando tú vendas un producto, el SAT te va a determinar un IVA, ¿sí? Ahora, también esto pasa mucho cuando empiezan a comprar sus primeros activos. Eh, ¿Qué es un activo? Acuérdense que es aquella... Aquel equipo principalmente o maquinaria que compras y que vas a utilizar en tu negocio para producir. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la... Pastelería, pues compraste una batidora, compraste un horno, una estufa, un refrigerador, esos serían unos activos. Si vamos al ejemplo del carpintero, pues compró una máquina, un serrucho, compró una máquina para cortar, para pegar, un compresor, herramienta, todos esos son sus activos con los que va a trabajar. Entonces, como él piensa, que no lo va a detectar el SAT nunca, pues nunca pide factura por la compra de esos activos. Y volvemos a lo mismo. Esos activos, ya desperdiciaste el IVA que pagaste cuando compraste esos activos, pero también vas a estar desperdiciando la posibilidad de depreciar y deducir esos activos con el paso del tiempo, porque no tienes una factura. Entonces, estás cometiendo varios errores y yo creo que esos son los principales errores que cometemos cuando empezamos. Empezamos. Eh, trabajando con lo que tenemos, no pedimos factura y después pasa el tiempo y pues nos metemos en un problema porque inclusive, fíjense qué tan grave puede ser, si llega una revisión y encuentran en mi negocio, me pueden revisar los activos fijos que yo tengo. Y luego me dicen, oye, pues aquí tienes una computadora, tienes una, una maquinaria que estás usando, enséñame la factura. No, no la tengo, no tengo factura de esa. ¿Por qué? Porque pues me la regalaron, yo ya la tenía, lo que tú quieras. Entonces, si tú no compruebas cómo te hiciste de ese equipo, el SAT puede considerar que, son, que es un ingreso como un activo fijo que yo tengo y que utilizo para mi trabajo, el SAT me lo puede considerar como un ingreso. Pues muy sencillo, el criterio del SAT es decir, de algún lado salió para comprarte este equipo, así que lo más seguro o yo considero que salió de una venta que no declaraste y como no declaraste esa venta, con eso compraste este equipo. Por lo tanto, este inventario o este activo que tú tienes, te lo considero un ingreso y me vas a declarar impuestos sobre eso. Fíjense qué tan grave puede ser sobre todo los inventarios. En el activo fijo me ha tocado ya afortunadamente tiene rato que no, pero una vez se agarró el la aduana, el SAT, pero a través de la aduana revisando negocios en centros comerciales y me acuerdo muy bien que acudieron con algunos negocios de ropa y les confiscaron toda la ropa porque no tenían la factura, ¿no? Entonces se considera contrabando. ¿Por qué? Porque tú no tienes una manera de demostrar de, de que esa mercancía está legalmente en el país y obviamente por la etiqueta se ve que es americana igual puede ser una computadora, una televisión, lo que sea y, y es americano y tú no los demuestras que está legalmente en el país entonces pues aparte de no ser deducible resulta que es contrabando, entonces tienes un doble, doble castigo ahí pero bueno, vamos a, a un corte y ahorita le sigo recomendando que deben de hacer antes antes de empezar un negocio Vamos aquí a pausa, nos quedamos con las personas de redes sociales. Pues así es. Entonces, yo me acuerdo esa vez que estuvieron varios, clausuraron varios negocios ahí en las misiones, me parece, y, y les, les confiscaron toda la mercancía. En ese caso eran tiendas de ropa. En ese tiempo agarraron y se fueron a, a las tiendas de ropa. También me tocó que estuvieron acudiendo, por ejemplo, a los bares y les estuvieron revisando todas las botellas de licor. Y si una botella, me acuerdo muy bien porque, sabes, una, un bar de un, una persona, una sola botella no tenía membrete, el, el membrete, el marbete, perdón. El marbete, acuérdense que es ese holograma que, que viene pegado en las botellas de licor, en donde dice que ya pagó su IEPS esa botella por parte del fabricante o del productor o del importador. Entonces ya, ya, es, ya es legal por decir esa botella de licor. Entonces a, esta, a este negocio, a este pequeño bar, le encontraron dentro de las, no sé, 100 botellas que había, había una botella que no tenía esta calcamonía y le aplicaron una multa. Como es alcohol, ahí la multa todavía es mayor y creo que eran como 10 mil pesos de multa por una botella que no tenía es, este marbete, ¿no? Y lo peor es que no es que fuera una botella que ellos hubieran comprado de contrabando, que la compraron en el paso y la trajeron. O sea, todos, todo su licor lo compraban de manera legal. Me, me explica la persona que lo que sucedió es que se le cayó la, la etiqueta, el, el, el holograma ese que tienen pegado, dice, pues aquí con el uso, con, con el agua, con el, el mismo alcohol que se chorrea, no sé en qué momento, se cayó y pues no ten, lo tenía y pues tuvieron que pagar la multa, ¿no? Entonces sí es, sí es triste eso. Esa vez que estuvieron haciendo las revisiones en los bares, pues andaban tras... Hay muchos bares que, que tenían este, ahora sí que doble inventario de alcohol, ¿no? Tenían el que estaba a la vista con su marbete, pero aparte tenían otra dotación eh, que no lo tenía y pues se servían, ahora sí que una y una, ¿no? Y eso pues es, es un delito y es contrabando y aparte eh, esta, es evasión fiscal. Entonces, acuérdense por qué atraparon al Capone, ¿no? Lo, acaparon, lo atraparon por evasión de impuestos, ¿no? Por todas las. Los, la, el contrabando ni los muertos ni nada lo atraparon por evasión de impuestos entonces eso puede suceder y lo malo aquí es que eso puede suceder sin que sea verdad es decir te pueden tener poner una multa por evasión de impuestos sin que en realidad a lo mejor ni siquiera tenías nada que pagar pero no lo hiciste adecuadamente y vuelvo a lo que estaba platicando al principio del programa la forma y el fondo no a lo mejor de fondo tú sí Utilizaste esa mercancía, compraste esa mercancía, este, es, un, es indispensable para que tu negocio funcione, sin embargo, no tienes la factura y el desconocimiento no te exime de cumplir con esto y pues resulta que tienes que pagar eh, unos impuestos muy altos o multas y sanciones por no hacerlo en tiempo. Entonces, tristemente, in, insisto, nuestra autoridad, parece que castiga al emprendedor, castiga al que genera empleos, castiga al que eh, activa la economía de una ciudad, de un estado, del país eh, trabajando, ¿no? Y pues eso no es nuevo. Este se ha incrementado en los últimos años, sí. Este, antes se tenía un criterio. Me acuerdo mucho una también un contribuyente que lo revisaron en su negocio de Estados Unidos. Él como mexicano tenía un negocio no tenía mucho, tenía poco tiempo con el negocio en, en, aquí en El Paso, eh, le hacen una revisión, le encuentran, hay unas diferencias eh, que realmente eran así como les decía, unos documentos que no estaban registrados, cuestiones así, le dijo el auditor, ¿sabes qué? La primera vez que te revisamos, no te preocupes, la diferencia podrían ser mil dólares, dos mil dólares, pero como es la primera vez que te estamos haciendo esta revisión y tienes todo, se puede decir que en orden, nada más te voy a hacer una amonestación, no te voy a multar, pero eso sí, si te vuelvo a revisar, entonces ya te voy a aplicar la, la, la multa. Imagínense que eso sucediera aquí en México, pues no, ¿verdad? Eh, yo creo que eso no, no lo van a ver nuestros ojos. Ojalá, ¿eh? porque pues muchas veces por desconocimiento, como les dije ahorita estamos empezando a trabajar el destino nos llevó a empezar a vender pasteles a hacer muebles me acuerdo cuando la pandemia contraté a una persona para que me hiciera una base de una mesa y luego platicando con él oye tienes mucho con herrería es afortunadamente como era para uso personal pues no no me preocupé porque si la factura o no etcétera y me dice no dice de hecho yo soy fotógrafo tengo tenía mi estudio aquí en la Gómez Morín, era soy fotógrafo para eventos, tenía ahí un local, rentaba un local y demás, pero cuando se cerraron todos los eventos, eh, pues tuve que cerrar porque me quedé sin chamba y pues como ya tenía y de hobby me gustaba hacer herrería, pues aquí estoy haciendo haciéndole el herrero, ¿no? Ya estamos de regreso al aire en este último segmento. Mi nombre es Guillermo Soria, buenas tardes a quienes nos están escuchando. Estamos platicando. De, de lo básico que debes de cuidar cuando empieces tu negocio para cumplir con la parte fiscal, porque es muy común, les platicaba ahorita, que el destino nos lleva a realizar alguna actividad comercial o alguna actividad empresarial o profesional inclusive, o, o a tener algún ingreso y que nosotros no tuvimos la previsión de considerar los gastos fiscales o las compras o los deducibles que pueden hacer que paguemos menos impuestos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estábamos probando apenas, porque no sabía si me iba a dedicar de manera formal a esta actividad. Sencillamente pues, se, se dio. Entonces, pues, nosotros tenemos derecho a deducir los costos y pagar impuestos únicamente sobre la ganancia. Entonces, si nosotros no nos registramos adecuadamente, no vamos a poder hacer eso. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que paguemos impuestos, de más que paguemos impuestos eh, por algo que no. Y yo diría, pues bueno, lo de menos es pagar los impuestos, pero también puede implicar sanciones, puede implicar multas y a veces estas multas ahorita son muy, muy altas. Entonces resumiendo todo esto que les estoy platicando y que trato de ponerlo con ejemplos y créanme que son ejemplos reales son cosas que yo aquí en el despacho lo veo con algunos clientes algunos de ellos como dicen le pasó al primo de un amigo eh, pero sucedieron entonces yo quiero ejemplificar o sea que lo que vengo y les platico aquí y que ustedes escuchan a través del radio a través de las redes sociales no es lo estoy inventando no son cosas que, que hemos vivido aquí en la oficina. Entonces, la recomendación es esa. Si tenemos la fortuna de planear nuestro negocio que vamos a, a emprender, eh, bueno, acérquense dentro de esa planeación, contraten a un contador para que les ayude a hacer la planeación. Inclusive contrátenlo para que les ayude a hacer la parte del presupuesto financiero para ver si va a ser rentable su negocio. Yo siempre les he dicho, es mucho mejor Contratar a alguien y pagarle 5, 10, 15, 20 mil, 50 mil pesos, dependiendo del tamaño de su proyecto, porque les haga una corrida financiera y les determine si su negocio va a funcionar, que invertir 5, 10, 50, 500 mil, un millón de pesos, sus ahorros completos en un negocio y que al cabo de tres meses quiebre su negocio y pierdan su dinero. Entonces, lo mejor, el mejor dinero que van a poder invertir en su negocio es el de la planeación es el de la proyección financiera antes de abrir su negocio. Y dentro de esa planeación y proyección financiera, tienen que incluir un contador, que un contador los asesore y les diga, a ver, tienes que estar registrado de esta forma, esto es lo que vas a pagar de impuestos y, y antes de que empieces tu negocio, cuando hagas tus primeros gastos, tienes que solicitar. Tu factura de esas compras y de esos gastos o de esas inversiones. ¿Para qué? Para que cuando tú puedas obtener ingresos, puedas hacerlos deducibles. Dentro de aquí, de lo que asesoría que damos en el área de informática que manejamos, pues nosotros vendemos sistemas de facturación, vendemos sistemas de inventarios y vendemos equipo, ¿no? Es muy común y lo veo que de repente se acerca alguien que va a poner un restaurante, nosotros tenemos somos distribuidores del sistema de soft restaurante, que es uno de los líderes aquí para para ese giro y entonces me dicen, "Oye, es que quiero que me cotices el programa y demás." Y ya a veces me dicen, "Sí, sí lo quiero." Bueno, mándame tus datos a nombre de quién lo facturo. Y luego ya veo que están construyendo el local, remodelándolo, ya tienen la cocina, ya tienen las mesas, ya están a, a unas semanas de abrir su restaurante, ya pagaron rentas, depósitos. O me dicen, no, es que todavía no sé a nombre de quién voy a facturar. Imagínense, o sea, qué triste ver, o sea, yo sí cuando veo eso, así como que se me quiebra un poquito el corazoncito, ¿no? Se, se escucha el crack de que este, como que ya vas a abrir ya no sé cuántos miles, a veces millones de pesos llevas invertidos en tu local y tono, y todavía no sabes a nombre de quién vas a facturar. Entonces todo ese dinero que estás invirtiendo, como el depósito que te cobraron, la renta, los anuncios luminosos, mobiliario, equipo de sonido, de cómputo, etcétera, que has comprado a nombre de quién lo compraste. Y muchas veces, "No, pues es que para no pagar el IVA, pues no pedí factura" y vuelvo a lo mismo. Imagínense todo el problemón que van a tener. Primero, no van a tener una inversión deducible de impuestos que van a poder depreciar. Segundo, en caso de una revisión, si tú no compruebas con una factura que ese, esa mercancía es legal, pues te pueden acusar hasta de contrabando. Tercero, te la roban, se quema el restaurante o sucede algún accidente, ¿cómo le, cómo le pides al seguro que te devuelva o que te pague? te indemnice por tu mobiliario, por tus activos fijos que se destruyeron en ese, en, ese, en ese siniestro. Pues no, no vas a poder, vas a perder todo, se va a tirar toda la basura. O lo quieres vender porque no funcionó el negocio, pues necesitas la factura para poderlo vender, ¿no? Entonces, eh, sí, aquí en mi vida eh, como asesor, como consultor de empresas, donde nosotros hacemos todo eso que le estoy recomendando. Me, me es muy común, más de lo que yo quisiera ver, que lleguen las, las personas eh, ya con su negocio empezando, eh, ya con inversiones realizadas, a preguntarme, pues, ¿qué hacen para darse de alta en Hacienda? Este, ¿o, qué has, ¿O qué les recomiendo si hacer una eh, sociedad porque están con otra persona trabajando? ¿O que uno de los dos se dé de alta como contribuyente y el otro, pues, no? Pues yo... Ahora sí que les digo tristemente, ¿no? Porque ya están, ya cuando llegan a, a estos casos ya tienen tirado con el puro iva que han pagado en las compras y facturas. Le hubieran pagado un contador para que desde un principio estuvieran haciendo las cosas bien. Y obviamente si son más de una persona, son dos personas o más quienes están trabajando en su negocio, pues lo correcto es hacer una sociedad. Lo correcto es establecer una persona moral y establecer las reglas y ponerlas por escrito. Acuérdense que todo por escrito, papelito habla y para que la amistad perdure. Entonces, pues esto es lo que tenemos que cuidar. Estas son mis recomendaciones que yo les doy aquí en Solo Negocios Radio. Espero que les sirvan. Espero eh, también me pongo a sus órdenes aquí como Solo Negocios, como con Conafi un servidor Guillermo Soria, para lo que eh, si van a poner un negocio, les podemos ayudar en este sentido. Y pues con esto nos despedimos. Recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos.